cuatro minutos y vamos a ver las primeras imágenes que se conocen de la emergencia que se vive en el municipio de Quetame, Cundinamarca. Esto es vereda El Naranjal. Esto es para que tengan como una ubicación más sencilla en inmediaciones del peaje en la vía Bogotá-Villavicencio. Desafortunadamente, tras las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas, miren estas impresionantes imágenes de toda esta avalancha, cómo la tierra se va cayendo a esta quebrada y pues sigue arrasando con todo. De ahí en adelante se caen algunas viviendas, algunos puntos de seguridad que hay en el sector. Y mire, estas son las calles de esto es lo que les decíamos del peaje. Así quedó la vía del peaje, está totalmente inhabilitado, no hay paso ni de aquí para allá ni de allá para acá por estas situaciones. Que vean cómo está totalmente embarrado, lleno de lodo, lleno de piedras, porque la avalancha pasó por ahí. Esto debido a las fuertes lluvias que se en las últimas horas y generaron que varias quebradas pues se desbordaran y arrasaran con todo a su paso. Hasta ahora, y según la información que se conoce preliminarmente, son 6 personas muertas, decenas de desaparecidos y varias viviendas en emergencia. Decenas de familias fueron evacuadas de sus viviendas para poder darles de alguna manera una seguridad. Kevin Díaz, usted estuvo muy pendiente del tema durante toda la noche. Este reporte es preliminar. Con el inicio del amanecer, pues se van viendo más imágenes y la dimensión de la tragedia. ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿A qué hora se conoció sobre esta emergencia? ¿Qué pasó con los vehículos que iban o venían de Villavicencio, Kevin? Aníbal, mire, como usted lo dice, esta emergencia inició sobre las 11 de la noche. Muchas personas estaban descansando cuando de repente pues estas quebradas se desbordan y allí pues infortunadamente se llevó aproximadamente unas 12 casas. Infortunadamente 6 personas fallecieron. Una grave emergencia se registró en el municipio de Quetame, Cundinamarca, debido a las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas, lo cual generó que varias quebradas se desbordaran y arrastraran varias casas. En algunos videos se aprecia cómo las aguas se llevan todo a su paso. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, da el primer informe de lo que ocurrió durante la medianoche. Siendo la 1:27 de la mañana de hoy, martes 18 de julio, informamos que en el municipio de Quetame, en el sector de Naranjal, varias crecientes súbitas arrasaron con algunas viviendas del sector. Tenemos muchas personas desaparecidas. Los organismos de socorro de diferentes municipios de Cundinamarca, entre ellos los bomberos, la defensa civil, la policía y el ejército, están llegando para ayudar en la emergencia. La comunidad, la policía, la unidad de gestión de riesgo está en territorio ya ayudando a la búsqueda, al rescate. Tras la creciente, uno de los peajes quedó completamente lleno de lodo y algunos camiones quedaron atrapados. Según algunos testigos, la vereda Naranjal quedó bajo el agua. Y 7 minutos de la mañana. Por ahora, lo que se conoce, les recordamos, al menos 6 personas muertas y decenas de desaparecidos. Además, hay cierre total de la vía al llano, Villavicencio, por esta avalancha, este derrumbe que se dio, y por supuesto las fuertes corrientes y desbordamientos de varias quebradas en Quetame, Cundinamarca, para que lo tengan en cuenta. Por ahora se sigue conociendo más información brindada por las autoridades para tener en cuenta si usted de pronto tenía planeado algún tipo de desplazamiento por esta zona importante en el departamento de Cundinamarca. Es por eso que Marco Mosquera tiene detalles, además, con las autoridades que nos brindan más información sobre este hecho. Marco, buenos días, adelante. Valentina, exactamente 4 quebradas las que se desbordaron en la madrugada del día de hoy, que causa afectación en todo este corredor que es tan importante. Nos ha dicho Coviandina en las últimas horas que el cierre será total en toda la vía hasta que se puedan evaluar los daños y que el paso para los conductores sea seguro. Las autoridades se han pronunciado durante toda la mañana y ya lo ha hecho el presidente Gustavo Petro, que está en Bélgica participando de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Veamos lo que dijo el primer mandatario a través de su cuenta en Twitter. Dice: la muerte que llega a Quetame, Cundinamarca, demuestra la imperiosa necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua y liberar sus espacios en los planes POT o planes de ordenamiento territorial de los municipios. Alcaldes y alcaldesas deben priorizar este principio, dice el primer mandatario. Mi sentido pésame a las familias víctimas.
Es el pronunciamiento del presidente de la República, pero revisemos qué están diciendo los conductores que transitan a esta hora de la mañana a través de la plataforma Waze. Nos reportan en tiempo real cuál es el comportamiento de la vía al llano de este corredor vial. Y aquí tenemos en pantalla, ya vamos a tener la imagen de el Waze. Mientras tanto, bueno, aquí ya lo tenemos, ya está la imagen, la salida. Esta es la vía a Villavicencio. Miren ustedes que hay mayor afectación, sobre todo en la localidad de Usme. No reporta en este momento a través de la plataforma Waze mayor trancón en la salida por Bogotá, pero vayámonos un poco más hacia Villavicencio, hacia el departamento del Meta. Miren, en Quetame, esta fue la zona en la que se produjo la emergencia y es allí donde se han presentado los primeros cierres, donde se han ocasionado esas primeras acciones de las autoridades, porque recordemos que la avalancha logró alcanzar el peaje que se ubica en esta zona, muy cercano, que estamos viendo el río Negro. Esas quebradas que se han desbordado, pues desembocan en este río que más adelante en el Meta se une con otros ríos, como lo veremos más adelante cuando nos comuniquemos con las autoridades. Vemos un poco entonces esta trayectoria, cuál es la vía al llano y cuál es la principal afectación. Más adelante vamos a tener más detalles de cuáles son esos puntos en los que se está produciendo un trancón. Son las 6 de la mañana, 11 minutos, estamos en constante comunicación con las autoridades y vamos a tener más adelante el dato actualizado de las víctimas, porque a esta hora se mantienen las labores de búsqueda y rescate en la zona. Con la luz del día, han dicho las autoridades, seguirá la búsqueda de desaparecidos que ha reportado la misma comunidad luego de que 20 viviendas fueran alcanzadas por esta avalancha. Ya son 6 muertos confirmados y entre los afectados también hay menores de edad. El gobernador Nicolás García estará en minutos en Arriba Bogotá entregándonos ese balance. Por ahora, Valentino, usted tiene más información a esta hora de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.